Hola, hola, buenas noches. Good Hola, hola. evening. Hi, good evening. Can you hear me? Yes, right? ¿Qué tal, qué tal están, chicos? Segundo. Bien, bien, teacher. Bien, bien, Rosemary. ¿No está lloviendo por ahí? No. Todavía no. Todavía no. Quizás. ¿Hay alguien que reporte lluvia por alguna zona de El Salvador? Nadie. Bueno, déjenme contarles que aquí, en la zona de yo vivo, donde yo vivo, perdón, en Usulután, está lloviendo bastante fuerte. Así que quiero disculparme si ya se escucha demasiado ruido, en el sonido de la videoconferencia. Vamos a ver si nos funciona. Porque, como les digo, por el ruido también yo casi no los escucho muy bien. Si no logro comprender qué dicen, voy a buscar un par de audífonos y vamos a ver cómo nos va con ellos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dar inicio a la clase correspondiente de este día. Bueno, ya estamos a día jueves, prácticamente sería la última videoconferencia de la semana, de semana número 2. Vamos a estar trabajando el día de hoy. Yo les decía el día de ayer que íbamos a estar trabajando en una actividad de escritura. Vamos a comenzar con un ejercicio de digitación. Eso es para ver qué tan rápido son escribiendo en inglés. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Por esto no se preocupen, como les digo, esto solamente es práctico. Vamos a hacer lo siguiente. Necesito que todos vayan, si es posible, a la opción de chat de Zoom en el chat box. Yo les voy a mostrar a ustedes una imagen, un texto en sí, del cual ustedes van a digitar lo más rápido posible que ustedes puedan, ¿sí? Les voy a asignar a ustedes un minuto para ver cuánto de ese texto ustedes pueden digitar en inglés. No se preocupen si solo escriben 5 o 6 palabras, ¿sí? Esto no es evaluado, aquí no se les va a asignar calificación de nada, solamente es para medir la velocidad de escritura que ustedes tienen. Es un dispositivo y más que todo a la hora de escribir en inglés. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro lo que vamos a hacer? Sí, teacher. Sí. Vaya, una vez yo muestre la imagen, van a tener un minuto para copiar toda la información que sea posible. No importa si solo son 5 palabras, como les decía, no es necesario terminar, sino que ustedes logren captar toda la información posible. Dígame, Victoria, ¿tiene algo que comentar? Yes, it's a notebook or in my computer. You can do it using your cell phone, or you can do it using the computer. So the thing is, the idea here is to share that information later in the chat box. Una vez completado el ejercicio, ustedes van a enviar lo que lograron escribir al chat de Zoom. Este chat del que tenemos nosotros disponible en esta plataforma de Zoom. No va a ser al WhatsApp, lo van a enviar al chat de Zoom, ¿de acuerdo? Para identificar, a ver cuánto del texto nosotros logramos escribir, ¿de acuerdo? Ok, it's like a typing. Sí, it's a typing activity. Lo puede hacer en un blog de notas si gusta, o lo puede hacer en un documento de Word, lo puede hacer directamente en el chat box de Zoom, o en su dispositivo móvil. Ustedes deciden dónde lo quieren hacer. Ahí no, no les voy a decir yo una aplicación o un dispositivo específico, no. Ustedes deciden en qué lo quieren
escribir. De momento, solo háganme saber cuando estén listos y denle al botón de thumbs up aquí en Zoom para saber yo pues que ya están listos. Una vez la mayoría levante el pulgarcito, iniciamos. Ya llevo dos por aquí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bah, excelente, ya la mayoría prácticamente está lista. Bah, voy a compartirles el texto. Esto está cronometrado, así que sería un minuto. Déjenme configurarlo en mi teléfono para establecer la alarma. Déjenme un segundo. Bueno, venimos aquí, stopwatch. No, time, vamos a ir, un minuto. Muy bien. Denme un segundo. Comparto pantalla. Nomás aparezca el texto, el tiempo comienza a contar. ¿Pueden visualizarlo? Yes. Sí, ok. Adelante entonces. Muy bien, time is over. Ok, time is over. Muy bien, así como ustedes lo tienen ahorita, así envíenlo al chat de Zoom. Muy bien, excelente, muy bien, Máximo, excelente, Sonia, Cecilia. ¿Quién más? Erika. Victoria, muy bien, excelente. Ya tengo ahorita 6 personas. ¿Los demás? Tengo más de 6 personas. Tengo a 17 personas. No, perdón, aquí. Vamos a ver. 16 personas. Tengo aquí en la videoconferencia. Como les digo, esto no es evaluado, ¿sí? Esto solamente es un ejercicio para practicar. Margarita, solo copia y pegue el texto en el chat de Zoom. Muy bien, compartámoslo, por favor. Ahorita llevo 9 personas. Solo 9. Vale, no lo estemos corrigiendo, ¿sí? Así como lo tenemos, así enviamos. Ah, vaya, Ronald, si lo hizo en el papel, pues excelente, envíe una captura. En este caso, sí lo puede enviar por WhatsApp, porque aquí no se puede enviar captura en el chat, ¿de acuerdo? Gabriela, muy bien. Margarita, si lo tiene en papel, entonces envíelo a WhatsApp. Porque aquí en el chat de Zoom no se puede compartir imágenes. Muy bien, excelente. Veamos. La mayoría, pues, anda bastante bien. Logró copiar parte, si no es que todo, del primer párrafo.
de la, perdón, de la, de, sí, del primer párrafo se puede decir, parte de la, digamos un 50, 60% del primer párrafo lo tenemos. Para lo que es un minuto, creo que es suficiente. Digamos que tenemos un average de, déjeme hacer así cálculos, muy bien, tenemos así, a grosso modo, tenemos 22 palabras por minuto. Sacando un average de lo que hemos compartido, pues les puedo contar 20 palabras por minuto. Está bastante bien, bastante aceptable, la mayoría. Recomendaciones, o sugerencias mejor. Tratemos, chicos, de practicar un poco la escritura con actividades un poco similares a estas. Pueden ser actividades de transcripción. Y no solamente de un texto en sí, de una imagen en sí. Pueden buscar ustedes, por ejemplo, audios en internet. Pueden buscar conversaciones. Y a la hora de escucharlos, ustedes pueden ir digitando parte de lo que escuchan. No necesariamente nosotros vamos a estar escribiendo todo exactamente, porque muchas veces a la hora de hablar es mucho más rápido de lo que lo hacemos escribiendo. Así que por lo menos vayan practicando ustedes escribir palabras de las que van escuchando, y de esa manera pues van a ir mejorando su habilidad para digitar, en este caso, o escribir los que lo hicieron en papel. ¿De acuerdo? Buen trabajo. Vamos a continuar ahora con otra actividad. Dígame, Victoria. May I search with the class and recommendation? Also, sir, ma'am. Okay, and I usually practice typing text, but you know, light page, you know. Mm-hmm. So it is very important to practice typing text in website. If you want, I can share with you the. Yes, that would be awesome if you share that information with us, Victoria. Okay. Okay. Thank you so much. I will be waiting for that information, okay? Thank you. Okay, guys, we're going to move to a different activity, but it's going to be in the platform of English Corporative, because we have to watch a video first and then discuss and then develop the activity. But also, I want to share something to you that I had just pending, that it is about gerunds. And I want to share this information that I found to you. Give me just one moment. Let me just share this to you. Okay. Okay, I just want to share this part to you first before going to that activity. Because I remember that you request to have a feedback and also to review this topic, gerunds, okay? So we're going to do that tonight. We're going to talk about gerunds, and we're going to see the uses of it. We're going to start defining what is a gerund. We know that gerund is usually defined as a word ending in ing that is formed from the verb and that functions as a noun. Recuerden que un gerundio, y esto lo definimos en su momento, un gerundio es una palabra, ¿sí? En este caso, que termina en ing y está formado por un verbo que funciona como un nombre. Esta es la definición exacta de lo que corresponde a un gerundio. Un gerundio
es un verbo con ing que funciona como un nombre, ¿sí? No como un progresivo. Progresivo es ya una acción que se realiza o se está realizando en el momento. Ahora, los gerundios no son verbos, son nombres que se forman con los verbos, ¿sí? Quiero no confundirlos con eso, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos acerca de los gerundios, siempre vamos a tomar esto como referencia. ¿Cómo formamos nosotros un gerundio? Sencillo. Verbo más ing, obtenemos nosotros un nombre. ¿Sí? Un verbo más el ing, obtenemos un nombre. Si hablamos, en este caso, de los gerundios. ¿Sí? Veamos ejemplos que tenemos aquí. Tenemos la palabra work más ing, tendríamos working. Pay más ing, tendríamos paying. Improve más ing, tenemos improving. Ojo con esto, vamos a jugar siempre con las reglas de spelling a la hora de anexionar el sufijo ing. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, creo que ya lo hemos discutido anteriormente. Cuando nosotros tenemos una palabra que si termina en E, eliminamos la E y agregamos ING. ¿Sí? La E se elimina cuando una palabra termina en E, consonante vocal E. ¿Sí? Así tenemos en sí otros, otras reglas de spelling para formar palabras con ING, que en su momento pues, creo haberlo compartido. Si no es así, pues me lo indica. Pero la base de esto es, decimos, los gerundios formados de verbos más el ING. Ahora, working, paying and improving, nosotros no los vamos a traducir en forma continua. Si nosotros tradujésemos estos verbos, por ejemplo, working, paying, improving, en forma continua, nosotros diríamos trabajando, pagando, mejorando, ¿sí? Porque son verbos continuos, pero aquí no. Aquí nosotros no los vamos a traducir como verbos continuos, sino que los vamos a traducir como nombre, ¿sí? Podemos decir nosotros trabajar, pagar, mejorar, ¿sí? O el trabajo, el pago, ¿sí? O la mejora. Utilizándolos nosotros como nombres dentro de una oración. ¿Cómo es eso? Veamos. Nosotros podemos utilizar los gerundios para 5 propósitos. El primero es como un sujeto. Como sujeto, nosotros, en este caso, para identificarlo de forma fácil, es de quién o qué nosotros hablamos en la oración. ¿De quién o de qué? Sí, eso sería como la pregunta básica para identificar el sujeto de una oración. ¿De quién o de qué nosotros hablamos en una oración? Ahora, veamos el primer uso, que es el sujeto dentro de una oración. Aquí tenemos la información. Estoy hablando ahorita en español para que este tema pues, quede un poco más claro, ¿sí? Y si hay alguna duda, pues háganmelo saber y yo con todo gusto lo explico en el momento. Aquí nos dice que un gerundio, esto es lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior, puede ser utilizado como un sujeto en una oración. Generalmente, cuando nosotros utilizamos un gerundio, ¿sí? Siempre lo vamos a mantener en singular, ¿sí? Porque va a ser la forma en la que nosotros nos referimos a algo dentro de la oración. Aquí nos aparece esta pregunta. How to find the subject? Easily. We're going to be asking what the word is the sentence telling something about, ¿ok? If we ask that, we are going to have an answer that's going to be the subject of the sentence. ¿Ok? Muy bien. Ese sería el primero. Sujeto de una oración. Un segundo. Luego, tenemos el objeto de una preposición. Veamos más adelante.
un segundo. Ok, objeto de una preposición. Aquí tenemos nosotros un listado de las preposiciones en inglés. Tenemos about, above, across, against, along, y un sinfín de preposiciones en inglés. Ahora, como es un objeto de una preposición, veamos cómo funciona este tipo de gerundio en este uso. La oración de ejemplo que tenemos aquí dice, after 3 hours, Stevens was tired of studying. Veamos que el studying se encuentra básicamente dentro del complemento de la oración. En este caso, este gerundio se está siendo usado como un objeto de una preposición. ¿Cuál es la preposición? After. ¿Ok? After. After 3 hours, Steve was tired of studying. Siempre que nosotros utilicemos una preposición, nosotros un verbo lo vamos a utilizar en este caso como un nombre. Y en este caso, si lo utilizamos como nombre, este verbo sería un gerundio. Y por ser un gerundio, ese verbo nosotros lo convertimos en sí agregándole ing. ¿Sí? He is excited about playing tennis. ¿Sí? Aquí es el uso de estos gerundios. La función de ellos en la oración es nombrar algo. ¿Sí? Llamar algo, llamémosle una actividad que se realiza funcionando como un nombre. ¿Sí? ¿Cómo traduciríamos, por ejemplo, la primera oración? Voluntario que se ofrezca a traducir la primera oración. After 3 hours, Steve was tired of studying. Después de 3 horas, Steve estaba cansado. Ajá. ¿Cansado de? Estudiar. Estudiar. ¿Ven? Estamos utilizando la palabra estudiar para llamar X actividad. ¿Sí? Que en este caso no necesariamente tiene que ser estudiar. Por ejemplo, puede ser trabajar, puede ser de correr, ¿qué más? Manejar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, la referencia que nosotros hacemos de eso no se utiliza como un verbo. ¿Sí? Si yo digo trabajar, en este contexto no estoy haciendo referencia a la acción que se realiza, sino a la actividad, ¿sí? De forma general. No sé si me voy a entender en ese contexto, ¿sí? No estoy enfocándome en la acción en sí que se está realizando en ese momento, que se va a realizar o que se realizó, ¿sí? Sino al nombre de la actividad que se realiza, ¿sí? O que en este caso, si es en pasado, pues que se realizó, pero en sí al nombre de esa actividad. Por ejemplo, puedo decir yo, después de 3 horas, Steve estaba cansado de jugar, ¿sí? Jugar no como verbo, sino como nombre dentro de una oración. ¿Sí me estoy dando a entender con eso? Yes, teacher. Muy bien, excelente. Tenemos la oración número 2, que en este caso el uso de la preposición, pues lo encontramos directamente como complemento de en sí. Perdón, la preposición la encontramos nosotros en medio de la oración, acompañada de su respectivo gerundio, según la regla gramatical. Aquí tenemos, he is excited about playing tennis. ¿Sí? Aquí ya tenemos un verbo nosotros. Y está en pasado. ¿Okay? ¿Qué tiempo estamos utilizando en la oración número 2? Presente. ¿Hola? Past time. Pasado.
Okay, past tense would be, right? He is excited about playing tennis. Okay, about playing. Para referirnos nosotros a la acción, vamos a utilizar la palabra en gerundio, que en este caso sería jugar, ¿sí? Aquí tenemos nosotros dos oraciones, ejemplo, y vean esta curiosidad que nosotros tenemos en inglés acerca del uso de los gerundios. Tenemos el by y tenemos el go, ¿ok? Si yo utilizo la preposición by más el gerundio, puedo utilizarla, según el ejemplo aquí, de la siguiente manera. You get good grades by studying hard, ¿ok? Or I can say, I will go fishing with you tomorrow. En ambas, nosotros estamos utilizando un gerundio, ¿sí? Studying and fishing. Porque nosotros estamos nombrando la actividad que se va a realizar. Ahora, hay una excepción. El go, en este caso, no está indicando una preposición. Sin embargo, existe esta excepción para el uso del futuro con el go, ¿sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Si yo utilizo preposición, voy a utilizar un gerundio. Básicamente eso es lo que habla esta lámina. ¿Correcto? Yes. Okay, so let's move to the next. Okay, dígame. Es una opción, si yo utilizo una preposición, utilizar un verbo en gerundio, ¿es una opción o es una obligación en la oración? Es una regla gramatical el uso del gerundio después de una preposición cuando usted hace referencia. Hola. Después de una preposición es una regla, o sea, es obligatorio utilizar. Así es, después de una preposición nosotros utilizamos gerundios para hacer referencia al nombre de una acción, en este caso el nombre de un verbo o actividad en este caso, ¿sí? Porque después de la preposición nosotros no vamos a utilizar un verbo o acción, sino que vamos a utilizar el nombre de una acción. ¿Sí? Siempre en ING. En este caso se va a mantener en ING, o sea, en un gerundio. Recordemos que los gerundios son nombres que se utilizan dentro de las oraciones, no son verbos. Ojo con eso, no confundamos esto, porque los gerundios no son verbos, ni son acciones, sino nombres de acciones. ¿Sí me voy a entender con eso? Yes. Miguel, sí, como que diga jugando, estudiando. No, pero esos son progresivos. Yo me refiero a nombres de las acciones. Por ejemplo, jugar, sí, bailar, estudiar. Estos, si los utilizo yo en un contexto, podría utilizarlos como verbo, sí, ya conjugados con su respectivo nombre o pronombre. Pero en el caso de los gerundios, no. Los gerundios no son verbos acciones, ¿sí? Sino nombres dentro de una oración. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo para que veamos cómo funciona. Déjeme pensar vamos a regresar quizás un poco a esta parte. A los gerundios utilizados como sujeto. Veamos aquí. Vamos a tomar quizás choosing a candidate takes time. Quizás voy a utilizar otra oración para explicarlo un poquito mejor. En un segundo voy a utilizar annotate. Un segundo. Gracias.
Teacher. Dígame. ¿Cree que nos puede mandar la lista de los de las preposiciones, por favor? Sí, por supuesto. Este, con todo gusto se los envío. Gracias. Ok. Quizás, vamos a ver, déjeme revisar este un ejemplo que tenía por aquí. Esto es un ejemplo bastante sencillo para explicar esta parte. Dime un segundo. Vamos a encontrar. Okay, vamos a utilizar esto. My worst, ¿cómo se dice? Un segundo. Quiero buscar una palabra para complementar esta oración. Ah, aquí. Vamos a utilizar esta palabra. Addiction. Okay, just take a look of this sentence. Playing is one of my worst addictions. Aquí tenemos, y creo que aquí va a quedar bien claro esa parte del uso del playing como gerundio. Aquí tenemos nosotros el playing traducido, o lo podemos traducir de dos formas. Uno es jugar es una de mis peores adicciones. Okay, esa es una traducción. Otra traducción utilizada como un nombre, lo podemos hacer nosotros o traducirlo nosotros como el juego es una de mis peores adicciones. En este segundo queda bien claro que nosotros playing lo estamos utilizando como un nombre dentro de la oración porque hacemos referencia a la actividad que se realiza, más no a la acción que se está realizando dentro de la oración. Yo puedo decir el juego, perdón, voy a utilizar otro color. No, creo que no me va a dejar utilizar otro color. Vamos a escribir el juego, ¿ok? El juego es una de mis peores adicciones. ¿De qué estoy hablando en la oración yo? ¿De qué estoy hablando en la oración? Del juego. Del juego. Del juego. ¿Sí? Ah. Con esa pregunta yo identifico fácilmente que el sujeto de la oración es el juego. ¿Sí? Ahora, vean la diferencia que existe entre un gerundio y un progresivo. Disculpen, aquí. Ok, he's playing soccer. ¿Cómo traducimos esa oración? Jugando. Él está jugando. Jugando. ¿Qué indica la palabra jugando? Una acción que está ocurriendo en el momento, ¿sí? O en el presente. Y continúa parte del futuro, ¿sí? Yes. Es la misma palabra con usos totalmente diferentes. En el primero, yo tengo un gerund. En el segundo, yo tengo un progressive. ¿Sí? ¿Sí se comprende? Gerund yes. Son nombres. Yes. Progressive son verbos, acciones. Creo que esta es una, siento yo que es una forma un poco más fácil de explicar la diferencia entre un gerundio y un progresivo.
Miguel. Quizás depende de cómo vamos a estructurar la oración, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Así es, ¿sí? Si yo utilizo este, o si yo voy a utilizar un progresivo, significa que por regla general yo voy a utilizar el presente continuo, ¿sí? Que el presente continuo sería este sujeto, verbo, en este caso verbo auxiliar, más el verbo con ing. Esa va a ser la regla general para los progresivos, porque es una estructura ya dada para este tipo de palabras, para usar este tipo de palabras. En cambio, el gerundio no. El gerundio tiene como diferentes usos, pero todos ellos como nombres o utilizados como nombres dentro de una oración. Porque el gerundio es eso. Son nombres, son verbos con ing que dentro de la oración funcionan como nombres. Y eso es lo que nos dice a nosotros aquí la definición, la primera definición que teníamos. Creo que está por aquí. Denme un segundo. Aquí está. Voy a solo borrar el anote. Ahí está. ¿Vean? Eso es lo que nos dice directamente en la definición del gerundio. Dice, se define como una palabra que termina en ing. Y esta está formada de un verbo que funciona como un nombre. Eso es un gerundio, ¿sí? Ahora ya vienen, los usos del gerundio. ¿Cómo utilizamos nosotros ese nombre? O sea, ese gerundio en las oraciones. Se pueden utilizar como sujetos, como objetos de una preposición, como objeto directo, como complemento de un sujeto o como un appositive. Ya vimos cómo se utiliza con este, como sujeto. Si generalmente siempre se encuentran al inicio de la oración y es de lo que nosotros hablamos. En la oración, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Choosing a candidate takes time. Okay. Choosing, ¿cómo lo traducimos? Elegir. Elegir, ok, muy bien. Elegir un candidato toma tiempo. ¿De qué estamos hablando nosotros aquí? De la elección, ¿sí? O de elegir. Como haciendo referencia al sujeto dentro de la oración. Luego, tenemos nosotros las preposiciones. Aquí está la lista. Si gustan, de momento, tómenle captura. Yo les puedo compartir un enlace con preposiciones. Pero si gustan, pues pueden tomarle captura a esta lámina, ¿sí? Ahora, si nosotros utilizamos una preposición, es mandatorio, vamos a utilizar un gerundio, haciendo referencia al nombre de una actividad, jugar, bailar, danzar, estudiar, ¿sí? Veamos lo siguiente. Disculpen, a veces se pone en negro la presentación. Veamos lo siguiente. Aquí, bueno, en este caso están los common preposition combinations followed by gerunds. Aquí está, las combinaciones de preposiciones que van seguidas por gerundios. Tenemos frases como be excited about, okay, playing soccer, for instance, complain about, y nosotros agregamos ahí un gerundio. Talk about, teaching, okay? Think about playing soccer or think about starting a new career. Worry about playing the new otra oración podría ser o para complementarlo o una oración completa podría ser utilizando worry about. I'm worry about taking my new exam. Si ustedes observan, estoy utilizando siempre gerundios. Después de esas preposiciones, utilizamos nosotros gerundios. Ya sea con about, con for, con in, con of, con on, from, and to. Estas son como las preposiciones más comunes combinadas que generalmente nosotros encontramos en textos. ¿Sí? O que incluso nosotros mismos utilizamos. Por regla gramatical, pues siempre se utiliza un gerundio después de un
una preposición. Luego está el tercer uso, que es como un objeto directo. Este es un poco más sencillo. Just take a look of this. It says, is a noun that receives the action of the transitive action verb. We are going to generate phone after the action verb. And you can determine if a word is a direct object by asking whom or what. ¿Sí? Como objeto directo. ¿Sí? Un gerundio es un nombre que recibe, dice, la acción de un verbo acción transitivo. Generalmente encontramos nosotros estos gerundios después de los verbos acciones. Y ojo, aquí nos da una clave, un key para identificar los gerundios. Nos podemos preguntar nosotros, ¿quién o qué? ¿Sí? ¿Quién o qué? Esas son dos preguntas que nosotros nos podemos hacer para identificar el gerundio. Veamos. On their vacation, the residents discover snorkeling. Okay? Discover snorkeling. What the residents discover? Okay? ¿Qué descubrieron los residents? ¿Qué descubrieron los snorkels? Snorkeling, Busteo. Right? Snorkeling. Snorkeling. Exactamente, snorkeling. En este caso, ojo con eso, como lo estamos utilizando nosotros directamente como un objeto directo de la oración, es bien sencillo. Complementamos la pregunta, en este caso tomando la información, ¿qué descubrieron los residents? ¿Ok? O en la número dos, veamos el ejemplo, la número dos, dice, in the summer, Cara prefers swimming. What Cara prefers? Ok, ¿qué prefiere Cara? Nadar. Swimming, bueno. ¿Sí? Swimming. Y en este caso, directamente nos lleva al gerundio. Si nosotros nos hacemos esas dos dos preguntas, ya sea con who, quién, o what, qué, e inmediatamente identificamos nosotros el gerundio, ¿sí? Porque estamos identificando nosotros directamente al nombre que hace referencia, el gerundio, ¿sí? Sofía likes jumping. What likes Sofía? Jumping, right? La respuesta siempre va a ser el gerundio. ¿Sí me doy a entender con eso? Yes. Sí. Este es bastante, bastante sencillo, considero yo, porque es simplemente preguntarse y la respuesta que vamos a obtener sería el gerundio. Then we have the subject complement. The subject complement is a noun that appears with linking verb and tells something about the subject of the sentence. Just take a look at this part. Tell something about the subject of the sentence. And we have a note here. It says a subject complement will always, will almost always be found after the linking verb. Okay, just take a look of the linking verb here. I'm being, are being, could be, maybe, must be, shall be, will be, would be. All then are linking verbs. Okay. Todos estos que tenemos nosotros aquí son linking verbs. Just take a look at these examples here. What I really like is traveling to other countries. Ojo con esto, porque aquí sí nos podríamos confundir un poco con los progresivos. Porque cierta parte de ellos, se muestra, digamos, como una estructura progresiva, pero no lo es. ¿Por qué?
simplemente porque nosotros ya estamos utilizando un verbo acción que nos está indicando, bueno, en este caso, un verbo enlace que nos está indicando el nombre de una actividad, ¿sí? La oración número uno nos da una idea más o menos de lo que estoy hablando. Lo que a mí realmente me gusta es... ¿Qué dice? Viajar a otros países. Ajá. ¿Y cuál sería el gerund ahí? Traveling. Traveling, ¿sí? Que se traduce como viajar. Ojo, pero si observamos ahí, podríamos confundirnos con... tiene una estructura del progresivo. Después del auxiliar verbo to be, utilizamos el progresivo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando un linking verb. ¿Cuál es el linking verb ahí? ¿Cuál es el linking verb? Is. Ojo, pero antes del is, nosotros tenemos un verbo que ya está denotando algo, ¿sí? ¿Cuál es ese verbo? Sería like. Gustar, like, correcto, ¿sí? Like. Y después nosotros estamos utilizando lo que es el linking verb. Sin is believing. ¿Ok? Sin is believing. ¿Cómo traducimos nosotros esa oración? Tal vez ya la han escuchado en español. Ver es creer. Ver es creer. Así es. Ver es para creer. O sí, lo único que si lo traducimos de forma literal, entonces ahí es donde encontramos nosotros el link, el gerund. La otra ya sería más que todo como la interpretación de la oración. Sí, ahorita lo vamos a tomar así como de forma literal para poder identificar el gerund. Ok. Ver es creer. Bien. Ya traducido al español, digamos, cuando nosotros ya interpretamos oraciones de inglés a español, pues ahí sí ya lo podemos utilizar nosotros como ver para creer, ¿sí? Ok. Ok, perfecto. Veamos el ejemplo número 3. It says, one of Leonard's hobbies is sewing. Ok. One of Leonard Hobbies is sewing. ¿Cómo traducimos nosotros esa oración? ¿Saben qué es sewing? Uno de los pasatiempos de Leonor es coser. Coser, exactamente. Coser, ¿verdad? Se refiere al manejo de una aguja de hilo. De costura. ¿Sí? Costura, exacto. Muy bien. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros esos tres ejemplos. Estamos utilizando los linking verbs más... en este uso nos dice que después de los linking verbs nosotros siempre vamos a utilizar verbs. Veamos lo siguiente. Como un appositive. Veamos primero qué es un appositive. Y este es el último uso que tenemos para el uso de los gerunds. Un appositive. It says, appositive. A word in apposition is placed next to another word. Noun placed to another noun to identify renames or explain. In the uses of appositive, there we can use gerunds in order to just give, rename, or explain something. Take a look at the examples there. It's a stunning skirt, a sedan, run out of gas on the bridge.
In the example number two, it says her hobby, graphology, is the study of handwriting. Take a look at this part. Notice also that a positive, a vote, are set of commas, or are set off by commas. The commas indicate that this a positive are not essential to the basic meaning of the sentence. In the use of gerunds, we can use it as a positive in order to explain something that is not required. Nosotros podemos utilizarlos para explicar algo que no es necesario explicar. No sé si se entiende ese juego de palabras. Yes. Sí, bye. En el uso de los appositives, básicamente nosotros estamos introduciendo información para que el que nos escucha comprenda mejor lo que yo estoy expresando, pero ese appositive o esa palabra que yo estoy incluyendo en la oración no se necesita realmente en la idea que voy a expresar. Por ejemplo, veamos el ejemplo número uno. Dice, I have a new hobby, cooking. Ok, yo tengo un nuevo pasatiempo. Y puedo decir yo, cocinar. Ok, yo tengo un nuevo pasatiempo, cocinar. Ok, ahí estoy complementando la oración yo con cocinar, pero realmente explicar esa parte no es necesario. Con solo yo decirle a alguien, yo tengo un nuevo hobby, ya me estoy dando a entender qué es a lo que yo me estoy refiriendo. Porque yo no estoy hablando directamente sobre mi hobby, sino lo que le estoy dando a entender a la otra persona es que yo tengo un hobby nuevo, ¿sí? Que yo tengo un pasatiempo nuevo, ¿sí? Ahora, veamos la número dos. It says, the best form of exercise, walking, is also the least expensive. Okay? The best form of exercise is also the least expensive. Ojo aquí, porque en esta parte va implícito el nombre de la actividad al que nosotros hacemos referencia. Dice, la mejor forma de ejercitarse es la menos cara. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos añadir la información, que de hecho no se necesita en la oración, porque nosotros es otra cosa lo que estamos expresando, podemos clarificar utilizando un gerund. Podemos decir, la mejor forma de ejercitarse, caminar, es también la menos cara. ¿Sí? En el contexto de la oración, mi objetivo no es hablar sobre de la actividad, sino indicar a la persona que me escucha que la mejor forma de ejercitarse es la menos cara. O sea, ese es el propósito de la oración. No es necesario explicar que caminar es la menos cara, ¿sí? Lo mismo sucede con la número dos. Her job, analyzing data brought in by satellites, is exciting. Her job, analyzing data brought in by satellites, is exciting. La oración está completa por sí solo sin necesidad de utilizar una pase. Her job is exciting. Okay? Her job is exciting. Su trabajo es emocionante. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero expresar. Eso es lo que le quiero decir a la otra persona. Ahora, la información que nosotros encontramos ahí, el appositive, pues sí me sirve para explicarle un poco mejor a la persona, pero no es el propósito
No es ese propósito el que yo estoy buscando con la oración, ¿sí? Yo puedo utilizarlo, pero en sí no es necesaria dentro de la oración. Ahora, aquí nos queda entonces, her job, analyzing data brought in by satellites is exciting, so it's okay because we are just informing the other person about what we're talking about, even though it is not needed. Okay, and that's all. Basically, that's all. There you have some other examples, like the first one, dancing helps a person lose weight. On summer nights, the family enjoys picnicking. She expands her vocabulary by reading. The use number four, wedding, has improved the appearance of the yard. And the park keeps main pastime, chirping prevents lost line. Loneliness. At the age of 5, Winston began acting. Ahí están los 6 usos de los gerundios. Si ustedes observan, en ninguno habla de acciones progresivas. En todos ellos, en todos los gerundios que tenemos aquí, los verbos con ing, todos se utilizan como nombres. No sé si hay preguntas hasta este punto. No, vaya, queda un poco más claro el uso de los gerundios. ¿Y qué es un gerundio en sí? Yes. Sí, vaya, excelente. Bien. Me pidieron, perdón, si quiero recordar, me pidieron una lista de las preposiciones, ¿verdad? Yes. Vaya, excelente. Yes. Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Lastimosamente, pues, por el tiempo, creo que no vamos a poder avanzar en la otra actividad que teníamos. Sin embargo, veamos. ¿Quieren? Vamos a ver. Déjenme solo verificar algo. Quiero ver si encuentro el enlace que estoy buscando. Bueno, no lo tengo a la mano ahorita, pero van a tener una actividad para este próximo. Para este próximo lunes, ¿sí? La actividad, como les decía, el objetivo pues de la clase de ahora era practicar un poco la escritura. Les voy a dejar una actividad. Al grupo de WhatsApp directamente, voy a compartir un audio. En el audio vamos a encontrar, creo que es una historia, y necesito que hagan lo siguiente. Quiero que escriban en una hoja de papel bond, o si gustan, si no lo quieren hacer en una hoja de papel bond, lo escriban o lo digiten en este caso en un bloc de notas. Es una historia bastante corta. Con esto nosotros vamos a estar practicando listening y vamos a estar practicando writing. ¿Sí? Esto es solamente para ir mejorando, ¿verdad? No, recuerden, estas actividades no son evaluadas, son con el propósito de que usted practique. Y como no lo tengo a la mano, pues lastimosamente no lo puedo proyectar, pero en sí esa sería su actividad. Lo van a recibir en el grupo de WhatsApp y lo tenemos listo para el día lunes. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa información? Pues el día lunes voy a seleccionar 3-4 personas al azar. Para que lean lo que ustedes escribieron de ese audio. ¿Sí? ¿Sí queda clara las indicaciones para la actividad? Sí, teacher. Bah, excelente, entonces. Teacher. Dígame. Entonces es escribir lo que usted va diciendo.
No, no, yo no, yo no, este, les voy a decir, este, yo no les voy a grabar el audio ya está grabado, es de es directamente con acento americano, así que este, es para que ustedes practiquen. Entonces, es solo transcribir lo que vayamos oyendo. En el audio, exactamente, okay. Eso es todo, okay. Eso es todo lo que van a hacer, en una hoja de papel bono o directamente este, en un blog de notas en su teléfono. Ustedes deciden cómo lo quieren hacer. La idea es este, transcribir, ¿sí? Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, este, quedamos así. Nos vemos hasta el próximo lunes. Este, si tienen dudas, pues me las hacen saber, ya sea que me escriban este, en el grupo de WhatsApp o directamente estoy disponible para solventar cualquier duda. Pasen buenas noches. Cuídense. Bendiciones a todos. Gracias, teacher. No hay clase. Mañana. Creo que no, sería hasta la próxima semana, la semana del 2. Ah, ok. Que, es que se va a reponer una clase, pero es porque 2 cae, no sé si martes o lunes, perdón. Déjenme revisar. Miércoles. Miércoles. Ah, pues sí, es por eso que se va a recuperar, pero entonces sería en la de esta semana que viene a la siguiente. Y vamos a revisar la calendarización, si no, pues yo les informo, ¿de acuerdo? Porque lo enviaron este, los del staff. Thank you, teacher. Bye. Okay. Bye bye. Lessons. Bye bye.